¿Cómo está el abuelo? Lord Ishin es... Es un milagro que siga con nosotros. Ya veo. Os lo pido, descendiente celestial. Aceptadme en el juramento inmortal. No puedo hacer eso, Lord Genichiro. Vuestra victoria no significa nada. Él arriesgará su vida por llevarme a casa. Pues él es mi shinobi. Mi señor, he venido a por vos. Solo... tardaré un momento. Ya veo. Mientras vos viváis, la sangre del dragón jamás será mía. Enfréntate a mí, Shinobi. Sé que volví a ver. Bien, Shinobi, del descendiente celestial. Pero merecéis más. ¿No preferís servir a otro señor? Hereje. ¿Me llamas hereje? Si es por la supervivencia de Ashina. Cualquier poder, por impío que sea, aportaré cualquier carga. ¡El relámpago de Tomoe! Thank you.
Veo que habéis vencido. ¿Y vos sois? No he venido a luchar. Lord Genichiro. Son las... Lord Genichiro. Son las aguas rejuvenecedoras. Esta tierra, Asina, lo es todo para mí. Por ella... sacrificaría a la humanidad. Resurrección. Sí. Ya veo. Vos también habéis enfermado. Las ofrendas fúnebres y las enfermedades van de la mano. El pecho me oprime. Debo hacer una ofrenda. Las ofrendas fúnebres y las enfermedades van de la mano.
Así debería bastar. Gracias, orangután. Emma, ¿qué vas a hacer con sangre de la tos de un viejo roñoso? Estoy investigando la dracogripe. Quiero encontrar una cura, orangután. Esto también lo hago por vos. Sí, ¿verdad? No necesito que te entrometas. Ya me recuperaré solo. Muy bien. Voy a ver. Sangre infectada de dracogripe. ¿Qué provoca esta enfermedad exactamente? Togen, Emma, es igual que tú. ¿Qué hacéis? No me había percatado de vuestra presencia. El escultor ha estado tosiendo sangre. He tomado una muestra para mi investigación de la dracogripe. ¿Una muestra de sangre? Sí. De la sangre que tosió. El color de la sangre parece contaminado, coagulado. Pero no puedo llegar a una conclusión únicamente con la sangre del escultor. ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí. Traedme muestras de sangre que hayan tosido otros afectados por la dracogripe. Si consigo más sangre, podré aprender más sobre la enfermedad. Si encuentro a más afectados por la dracogripe, se la pediré. Gracias. Hasta pronto. Las ofrendas fúnebres y las enfermedades van de la mano. El pecho me oprime. Debo hacer una ofrenda. Voy a tomar una muestra de sangre. Al fin, he podido cumplir las órdenes de mi señor. Os doy las gracias. ¿A quién servís exactamente? A Ishin Ashina. Soy médico al servicio de Lord Ishin. ¿Y por qué os ordenó ayudarme? Lord Ishin no tiene interés en usar el poder del acervo del dragón. Por eso intentó ayudar a Lord Kuro a huir de Ashina. Correcto. El mensaje que encontré en el pozo, ¿era vuestro? Eso es. Mi labor ha terminado.
Pero creo que hay alguien a quien deberíais ver. Lord Kuro está abajo. Creo que hay alguien a quien deberíais... Lord Kuro. Creo que haya Lord Kuro. ¿Cuándo perdisteis el camino, Lord Genichiro? He venido a por vos, mi señor. Sí. Has hecho bien en venir. Marchémonos. Debemos abandonar a Shina. Lobo, mi sangre. La sangre del dragón impide que los hombres mueran. ¿A ti te ocurre lo mismo? Sí, mi señor. Yo quería salvarte. Lo repetiría si me dieran otra oportunidad. Sin embargo, no morir provoca estancamiento. El juramento inmortal, las aguas rejuvenecedoras, la dracogripe, corrompen a los hombres hasta que ya no pueden vivir como tales. Deseo cortar las cadenas de estancamiento del acervo del dragón. Lobo, ¿me ayudarás a cumplir este propósito? No puedo protegeros a vos, el descendiente celestial. Es la misión que mi padre me encomendó. ¿Cuántas veces has muerto y vuelto a la vida por mí? ¿Dos? ¿Tres veces? ¿O quizás son tantas que ya no se pueden contar? El número no importa, puesto que lo hice con el fin de defender a mi señor. No deseo condenarte a una eternidad en la que no puedas morir. Lobo, ayúdame en mi misión de abandonar la inmortalidad. Como deseéis. Gracias, mi fiel lobo. Si queremos acabar con la inmortalidad, sé de un buen sitio donde podemos empezar. Lobo, mira esto. Es un registro antiguo del castillo Ashina. Lágrimas del dragón sagradas. Del reino divino. Sí. Creo que con las lágrimas del dragón sería posible acabar con el acervo. Pero... ¿el reino divino? ¿Cómo? Ya lo sé. Lobo, ese incensario de ahí pertenecía a alguien interesante. Echa un vistazo. ¿Tiene algo de especial? Me contaron que hace mucho otro descendiente celestial vivía aquí, en el castillo Ashina. Se llamaba Lord Takeru. Este incensario era suyo. ¿Dónde está ahora? Al parecer murió hace mucho tiempo, envuelto en el aroma del manantial. Regreso al reino divino. Supuestamente esas fueron sus últimas palabras. ¿Estáis diciendo que el aroma del manantial es la clave para llegar al reino divino? Eso creo. Lobo, descubramos la verdad juntos. ¿Cuándo perdisteis el camino, Lord Genichiro? Para poder comenzar la búsqueda, seguro que algunos de los libros de Lord Takeru siguen en el castillo. Libros que fue recogiendo para encontrar el reino divino. Los buscaré. Además de encontrar el modo de llegar al reino divino, ¿podríamos investigar también cómo acabar con la inmortalidad? Buena idea. Habla con Isshin. Si alguien sabe la respuesta, es él. Lobo, ven conmigo. Lord Isshin no está en la ciudadela de este castillo. Me han dicho que se está recuperando en una de esas atalayas. Sin embargo, el camino está cortado. Su salud es un poco... ¿Cómo puedo entrar? En el tejado hay un camino por donde patrullan los ninjas nictibios. Es para Shinobi. Pero me imagino que eso no será problema para ti. Creo que los nictibios usan señales de humo como referencia. Sí. Así que si sigues sus señales de humo, deberías poder llegar hasta Lord Isshin. Y puedes alcanzar el tejado desde esta ventana. Encuentra a Lord Isshin
y pregúntale si sabe cómo acabar con la inmortalidad. Se está recuperando en una de las atalayas ajenas a la fortaleza. Sube al techo por la ventana abierta y sigue las señales de humo de los nictibios. Te encomiendo a esta tarea. Mi señor no está en esta fortaleza, sino en una de las atalayas. Lord Ishin está enfermo, por lo que se ha prohibido la entrada a su torre. Mi señor no está en el... Lord I... Sobre el descendiente celestial. ¿Sí? Me gustaría preguntar algo. Pero antes... ¡Saque! ¿Qué? ¡Os lo habéis ganado! Las aguas rejuvenecedoras hechizaron a mi nieto Genichiro. Hicisteis bien en darle fin por mí. Os doy las gracias. Solo seguí el código que me enseñó mi padre. ¿El código de hierro de los shinobi? Ya veo. Eres el hijo del búho. El chico que encontró durante la rebelión. Sí. Y vuestros viajes os han traído hasta aquí. Los lazos que nos unen son muy interesantes. ¿No creéis, Sekiro? ¿Sois? ¿Qué es lo que queréis saber? El descendiente celestial... Quiere dejar de ser inmortal. Debo averiguar cómo conseguirlo. La espada mortal. Con un arma semejante, quizás sea la clave de lo que buscáis. La espada mortal. Es capaz de matar a quien no puede morir por medios normales. ¿A quien no puede morir? Creo que los llaman los apestados. Nunca los he conocido. Pero se dice que no morirían ni aunque les apuñalasen el corazón o les arrancasen la cabeza. Si las historias son ciertas, serán temibles. Para matar a un monstruo así, necesitaréis la espada mortal. ¿Dónde está la espada mortal? Dicen que está en el templo Senpo. Sin embargo, dicen que no se puede desenvainar. ¿Qué queréis decir? No sé qué significa, solo es lo que he oído. Sin embargo, la puerta del templo está cerrada. ¿Quién sabe qué estarán haciendo esos degenerados, aislados en las montañas? No hay ni un camino decente que lleve hasta allí. Os he traído sake. Bien pensado, muchacho. A ver... ¡Buah! ¡Este sake es de primera! Así bebemos cuando ganamos batallas. La gente de Ashina unida como uno solo. ¿Podríais hablarme de la rebelión? La rebelión. Solo recuperamos lo que nos robaron. Eso es. Antes, esta tierra era... Era un lugar donde vivíamos nosotros, los Ashina, donde las aguas corrían directamente de la fuente. Nuestra gente amaba su tierra con el corazón. Y además hacíamos buen sake. Pero éramos herejes. Y también débiles. Y nos aplastaron, claro. Nos sometieron por la fuerza. Durante muchos años de sufrimiento, ni siquiera nos dejaban rezar en los manantiales. Tal como estaba todo, ni siquiera el sake podía embriagarnos de verdad. Y entonces el mundo se sumió en el caos. Eso es. En medio del caos que asolaba Japón,
las bajas interminables, las llamas de la guerra. Tuvimos la oportunidad de recuperar nuestra tierra, pero ahora hay muerte por doquier. Es algo terrible, sin duda. ¿Os marcháis, Sekiro? Acabar con la inmortalidad será una batalla ardua. En las batallas, los planes y deseos de los implicados se baten sin cesar. Si dudáis un segundo, acabaréis cayendo. Y perderé el combate. Eso es. Que no se os olvide. Sekiro, si dudáis, perderéis. ¡Cuánto polvo! ¿Os habéis encontrado con Lord Isshin? Sí, me dio las gracias por derrotar a Genichiro. Entiendo. Y pensar que Lord Genichiro fue capaz de beber el sedimento rejuvenecedor. ¿Sedimento rejuvenecedor? Es el nombre que recibe una parte muy concentrada de las aguas rejuvenecedoras. Estoy segura de que lo has visto. El sedimento rejuvenecedor otorga una gran resistencia a la carne. Quien lo consume es capaz de aguantar golpes que serían letales para los demás. Mi mentor, Dogen, investigó sus posibles usos. Pero todo su trabajo, documentos, medicinas, todo... fue pasto de las llamas. No sé quién fue, pero he oído que uno de sus aprendices consiguió recuperar una parte. Puede que Doyun. ¿Le preguntasteis a Lord Kuro qué piensa del asunto? Sí. ¿Y? Hemos decidido cortar los lazos de la inmortalidad. Entiendo. Os agradezco la ayuda que me habéis prestado. Casi parece que os estáis despidiendo de mí para siempre. He cumplido las órdenes de mi señor. Así que me quedaré en el castillo. Venid a verme y a charlar cuando queráis. Os prestaré mis servicios como médico. Aún no lo comprendo del todo, pero al parecer, vuestro cuerpo ya no se rige por las normas de nuestro mundo. Venid a verme si notáis algo preocupante. Lo haré. Hasta pronto. ¿Os vi? ¿Sí? Os vi a Lord Kuro y a vos en una visión. ¿Una visión? Sí. Para que veáis algo así, el vínculo entre señor y vasallo debe de ser muy fuerte. Me gustaría investigar estas visiones si hubiera ocasión. Me alegra que estéis aquí, Maese Lobo. He conseguido un poco. Muestras de sangre. Dejadme ver. La coloración es parecida a la del escultor. Está un poco contaminada. ¿Qué es esto? ¿Tenéis suficiente sangre? Eso creo. Dejad que continúe investigando la dracogripe. La próxima vez que hablemos, habré hecho avances. Estoy más que segura. Hasta pronto. Os estaba esperando. ¿Algún avance? Sí. Tengo algunas respuestas. La dracogripe procede del estancamiento de vuestra sangre. ¿Qué causa el estancamiento? La sangre solo tiene una cantidad de poder disponible. Vos
Lo habéis usado todo, y luego habéis vuelto a intentar resucitar. La resurrección se produce, pero necesita absorber poder de otro lugar. ¿De quienes sufren la dracogripe? Eso creo. Quienes sufren la dracogripe han perdido la fuerza vital que mora en el interior de todos nosotros, la que permite que vivamos nuestras vidas y funcionemos como seres humanos. Su sangre se ha estancado. ¿Puede curarse? Sí, devolviéndoles lo que han perdido. Muy bien.